Buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Resident Evil Remake. Y hay que celebrarlo, claro, siempre a empezar pues con música tranquila, con baladas, como debe ser. Así que vamos a continuar la historia, vamos a darle caña. Capítulo número 11, lo habíamos dejado pues un poquito después del comienzo. Y bueno, creo que hemos visto el buhonero, o lo hemos dejado por ahí, más o menos. Habíamos completado 3 misiones secundarias. Y pues ahí estamos. Que a ver si me deja. Vale, perfecto. Si estamos donde el burro negro. Y me he dejado aquí el munición de pistola en el salón, tío. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ir al salón del trono. Aquí hay un cajón cerrado. Tengo llave. Tengo una llave, tío. Tengo una llave, así que me conviene venir para acá. Que ahora sí tengo una llave. Todo lo demás está hecho. Las misiones secundarias también. Aquí, ¿qué hay? Otro cajón cerrado. Tesoro inaccesible. Y pasta, que me he dejado. ¡Me he dejado pesetas ahí! ¿En serio? Muy buenas. Eso es el VC, ¿no? Por lo menos cuando voy yo es mi trono. ¡Qué malo, tío! ¡Qué malo! Vamos a recoger las balucas. He dejado balas aquí.
aquí dentro. Pero yo juraría que ya guardé, ya lo hice y todo. Aquí en la armería, vale, vamos para atrás. Lo que pasa es que vamos solos, sin Ashley, así que no sé si ese cajón está accesible con Ashley o no. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Uy, uy. Uy, que hay un paisano aquí. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué haces tú? ¿Qué rezas, amigo? Uy, aquí hay un montón de perracos, chaval. Madafaca. Y aquí me he dejado pólvora en el suelo, tío, ¿en serio? Cajón cerrado, cierre cuadrado. Vamos, 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 vamos. Se te va de las hands. Agujero en el muro para ir con la pava. Espera, ¿por qué estoy aquí? A ver, es que... Y yo pensaba, ah, tengo que venir para acá, claro, pero es que hay que hacer muchas cosas antes. Joder. Bueno, pero como soy así de bestia, vámonos. Ya estoy cerca. La pólvora que me deja en el suelo, pues ya la recogeré cuando tenga que ir a lo de la llave cuadrada o lo que sea. Ahí, empujones, ¿eh? Leon. Vale. No habrá más, ¿no? Porque me tienen hasta un poco hasta lo que viene siendo el trastillo. El trasto. Aquí. ¿Está el cajón aquí? No me hagas sufrir, anda, porfa. Muy buenas, Víctor, tío. Se te echaba de menos, colega. Escarabajo. Un escarabajo ornamentado. Bueno, merecerá la pena, digo yo. Hay que dar mucha vuelta para volver a por cosas. Siempre hay que hacer un poco de backbreaking aquí. No es mucho, pero un poquito. Vámonos. Maldito castillo del Tito Salazar, ¿eh? Ya os digo que por lo otro ya nos volveremos. Te lo pillaste, ¿eh? Bueno, sí, creo que ya lo dijiste. ¿Te ha costado adelantarme? Ya estuviste fijando a ver cómo iba. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. ¿Sí? Un buen negocio. 22 espinelas. Guardamos 30 para... ¿Entonces eso es todo? Sí, claro. ¿Me estás contando? Cacho de cabrón. 65.000, es que se te va de las manos, tío. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. Ya. Vamos a irnos así. Vuelve cuando quieras. La armería. ¿Y dónde se supone que tengo que ir? Porque como me tenga que venir para acá, tengo un tiraco. Bueno, eso conecta con esto. Aquí tenemos el hueco. Ahí tenemos la bodega. Aquí tenemos la sala de audiencias. ¡Uah, la hostia! Digo, qué grande es esto, chaval. Sala del tesoro. Muchas gracias, tío. Pues por acá. Vámonos. Vámonos entonces. Me tengo que venir por esa puerta, creo. Aquí no hay nada. Para adentro. Vámonos. A ver, no hay nada. Al lío. Maldito Salazar. Vamos a ver si... ¡Hostias!
¡Qué susto! Putos monstruos. Y me estaba rascando, tío. Me estaba rascando la cabeza. ¿En serio? Hay más. Hay más, hostia, no me acordaba yo de los bichos estos. Venid para acá, para las escaleras, que luego se caen las cosas que veis. ¡Ea! Así, ahí estábamos, ahí estamos. Dan pólvora, ¿eh? No he dejado nada, ¿no? Claro, capaz de dejarme las cosas por ahí tiradas. Típico de mí. Míralo, se ha escondido aquí un barril con un montón de pesetas. Cajón con recursos. Bueno, así poco me va a aguantar a mí. Mira, por fin tenemos un poco de curación, macho. Ya era hora. Crónicas de una búsqueda. Julio. 2 años desde mi despertar, don Ramón me ha encomendado la honorable tarea de solventar los efectos de nuestra forma humana con el fin de encontrar la perfección observada en nuestros hermanos artrópodos. A esta causa dedicaré mi vida y jamás conoceré el arrepentimiento. Son un poco tontos, ¿eh? Muchas gracias, tío. Enero, 4 años desde mi primer despertar, mis esfuerzos para transmitir el líquido negro al cuerpo se acercan al precipicio del éxito. El vientre es la clave. Un alma pura es la clave para tener un sujeto altamente maleable y adaptativo. Sí, al final ha costado llegar. Pero bueno. Enero, 6 años desde mi despertar. He bautizado a estos ejemplares sagrados, criados en el vientre de las elegidas como U2. Llevarán el prestigio del nombre de mi familia como si hubieran nacido de mi propia carne. Los U2 ya casi tienen el tamaño de un humano adulto y siguen alimentándose y multiplicándose. He creado con éxito una nueva especie. Hostia, U2. ¿No había un grupo de música que se llamaba U2? Don Ramón ha reconocido mis esfuerzos y me ha bendecido con sus elogios. Se ha referido al U2 como novistador. Es decir, lo no visto. Se me ha comunicado que su santidad, el mismísimo Lord Sadler, ha expresado su respeto por mi labor. ¡Qué extraordinario honor! Ni siquiera puedo ver mi pluma a través de mis lágrimas. Su humilde sirviente, Isidro Uriarte Talavera. Lo de los 10.000 lo veo jodido, ¿eh? Porque con lo que he tardado yo en conseguir 3.000, puedo llegar a la jubilación perfectamente, ¿eh? Hombre, yo tengo esperanzas y lo intento, pero estoy empezando a ser realista ya. Me gusta, ¿no? Putos artrópodos, tío. ¡Vamos! Te los dedico. Sé Víctor. Ven aquí. Muchas gracias, tío. Ya está, ¿no? Y lo voy a poder coger todo. No se ve hiper retrete. Hay un montón, tío. Hay un montón, macho. Ala, puñalito. Ven aquí. Quedaba uno o dos más, ¿eh? ¡Hostia!
siguiente. Ahí viene otro. Había otro más. No dejan de venir. Madre mía de Dios. Hombre, ya. ¿Qué pasa? ¿Que son infinitos? Hostias. Pues yo quiero coger las cosas que hay por aquí, ¿eh? No paran de venir, chaval. ¿Cuántos hay? ¿Y de dónde salen, tío? ¡Dios! ¡Buenas, Jesús! Hay cosas abajo, ¿eh? ¿Están mongolos? Mira ese. Joder, macho. Toda esencia es igual, Jesús. Respeta mucho el original, pero eso con muchas más mejoras que disfrutas. Sí, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. O sea, son infinitos. Están para agobiarte. Hay otra. Hay otra vereja. Hay dos verejas, tío. Y yo aquí perdiendo el tiempo como un subnormal. Un escarabajo ornamentado. Fuera, hombre, ya. Eso es. Así me gusta. Me voy a quedar sin balas, ¿eh? Me voy a hacer pasta. Espera, ¿y aquí? Espero que sean limitados. Porque vamos. Joder, qué tonto estoy. Ahí viene. Ahí vienen más. Si les doy en la cara, los jodo vivos. Quieto, hombre, bicho. ¡Hostias! Vale. Aquí hay algo. No salgan más, por Dios, que es que son muy pesados. Tesoro. Y me había dejado un tesoro ahí abajo. Por aquí, ¿no? Vaya.
Y cuando lo vi, y la hierba que hay al lado, mira. Vale, cogí la hierba. Hay unas escaleras para subir por un lado, hay unas escaleras para subir por el otro. Y quizá por el otro sea aquí. El chaleco lo tengo más o menos bien. Vale, 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 vale. Y aquí venía. Joder, pero es que, a ver, yo hay una cosa que no entiendo. Entonces, vale, aquí tengo uno al lado. Dame un respiro. Joder, qué buenos disparos, ¿eh? Oh, hostias. Crear. No me cabe nada, ¿eh? Ni un pedo. Voy a abrir la puerta. Y ahora me voy para atrás y me dejan. Espero que me dejen. Liada. Ya abrís aquí. Lo sabía. Menos mal que tengo un poco mejor de puntería, porque el arma no está mierder ya. Pero ojo, ¿eh? He dejado aquí algo. ¿Ya se acabó? Hostia, ¿eh? Maldito agobio, chaval. Vamos, yo hago eso y me parto las piernas. Pero fijo, chicos, ese dedito para arriba, que Maloney se pone muy contento. Muy contento. ¿Cómo? ¿Estoy viendo algo allí? Debe haber otra. Sí, el precio echa para atrás. Pero bueno, está Instant Gaming y tal. Aunque los que usan consolas igual... Bueno, también, es un poco más barato. Pero consola es un poco más caro. Genial. Bueno, ahora hay dos. ¡Corre, corre, corre, corre! Coge las cosas. Luego ya, si eso, como me pegue una hostia por rata... ¡Hostia! Me han reventado. Me han reventado. Corre, 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 que todavía podemos salir de aquí más o menos, más o menos. De melón.
¡No! 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 ¡Que me follan! ¡Hostias! ¡Hostias! Cerebro, dice aquí el amigo. El escudo me está poniendo nervioso, ¿eh? El del escudo me está poniendo nervioso. ¡Corre! ¿Pero cómo esquivo? No me pone ningún botón para esquivar ni nada. ¡Corre, corre! Claro, agárrame la que me crece. No, 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 lo que me faltaba. Corre. Un unicornio. Me los han entretenido ahí. Hay que dar un par de ellos. Hostia. ¡Corre! ¡Hostias! Esa te ha dolido, ¿eh? ¡Está tieso! ¡Fua! Vaya hostia le he metido. Chunguillo, ¿eh? A ver, que no me he dejado nada. Fíjate, me he dejado ahí. Dardos metálicos para allá. Y esas cosas, mira. Uf. Munición de Magnum. Vamos a cargar todo lo que podamos. ¡Dos balas! ¡La mierda! Como un caserón de grande.
para que me quepan las cosas. Minas adhesivas. Y allá hay más cosas. Aquí, a la esquina. Claro, han estado rompiendo historias. Madre que lo parió, ¿eh? Easy peasy, sí, sí. Su vieja, tío. Qué guapo. Los chillidos y todo, ¿eh? ¿Esa Sarli? Joder, que sí. Ashley. No sé qué la van a hacer, ¿eh? ¡No, no te acerques! ¿Estás herida? ¡Cuidado! ¡No! Por favor, continúa. Y este aquí, como el que está pasando el rato. No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. Por favor, por favor. ¡Maldito! ¡Qué asco, tronco! Putos locos, ¿eh? Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Me cago en 10. De dejar las manos, si no te... ¡Me! ¡Hostia! Menos mal que lleva guantes, si no, hasta el hueso, ¿eh? Aguanta, Ashley. Sí, 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 hombre, falso es, porque si no me cuentas. Eso era F, pero muy, muy F, ¿eh? ¿Sin ganas de vivir? Sin ganas de vivir, dice. Hostia. No sé dónde voy a meter tanto, ¿eh? No me cabe tanta mierda. Los símbolos esos. No veo una puta mierda. No se ve un cagao. Espérate a ver este, que no le levante el brazo. Sí. Este lo ha clavado. Joder, qué asco, tío, ¿eh? Como ahora es más realista, da mucho asco. ¿Qué es? ¿Qué ha sido eso, verde?
Hostia, con las minas, tío. ¿Cómo se las han dado de gordas? ¡No! Madre mía, yo queriendo acercarme a mirar cosas, a ver si había aquí, pues, cositas para ratear. ¡Mira qué guay! Vamos a mirar por el resto de la cueva de la loba. No hay una puta mierda. ¿Ah? Bien. No quiere bajar Leon ahí, ¿eh? Yo creo que es porque se empala. ¿Qué pasa, majo? Pues un poquito. El final de la parte del castillo, estamos ahora mismo en las minas, tío. Claro, tengo que bajar para acá. Donde había sonado como cuando voy al baño. Bueno, sí, el combate ha sido glorioso, ¿eh? Ha estado bien. Bueno. Tenía que haber hecho unos cartuchos de escopeta o de Magnum, tío. Bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos a ordenar cosas. Ahí tengo 4 huecos. Suficientes. Pues solo coge 20, ¿eh? ¿Debería rellenarme por si me violan? Debería. Pues ya tengo 8 huecos. Ahí estamos. Si los pongo juntos, por si acaso, básicamente. Hago así. Y así. Y, coño. Como que... yo qué sé. Poco mejor, ¿no? Uf. Venga, va. Baja. Uf. Tío. Lo he visto. ¿Está tieso? A ver, que no me haya dejado yo nada por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! Le tengo puesto yo la mira a la cosa esta. Y no a este. Y entonces qué. Piezas. Mira telescópica. ¿Y si le quito la mira? Le voy a quitar la mira. ¿Y qué?
quedaba un mierder. Pero si sale la membresía, Jordani. Voy a por unas lentes. ¿Qué pasa por ahí? Mr. Noguera, bienvenido. Pero me mola tu contenido, sobre todo el tema de los Metroidvania. Pues un saludo, tío, desde... Pues mira, no estamos tan lejos, yo estoy en Castilla y León. Pues lo que te digo, es que el tema de los Metroidvania es lo mayoritario en el canal. Así que... Eso es la... El tema mayoritario. ¿Ya está? Madre mía. O sea, no tengo muchas balas de esto. Y entonces... Este no utiliza... No utiliza las de fusil. Joder, qué cagada, tío. Es un rifle de asalto, claro. Es que estoy gilipollas. Pues tengo aquí de fusil automático, pues la de Dios de ella. Y nada. El rey de los speedrunners. Pues menuda cagada la mía, ¿eh? A ver si tiro por aquí, puedo mirar por las escaleras y si no, puedo mirar justo el otro lado, lo que falte. Lo que pasa es que aquí no me va... Claro, no me deja pasar. Y tampoco ni siquiera coger esto a través de las rejas. Pero bueno, por lo menos ya sé que tengo una mejora de vida por ahí. A ver qué no... ¡Oh, tío! Ahí te he visto, perra, ¿eh? Fijaos hasta dónde le he matado. Metroidvanias aquí vas a tener hasta que te ardes. Vale, muy bien. Cagada la mía, ¿eh? Nota del prisionero, otro muerto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me encerraron aquí abajo? La poca comida que nos daban al principio ya no existe. No nos dan nada. El dolor del hambre y la sed son insoportables. La mayoría se ha rendido y ha bebido del agua negra. El primero en transformarse fue Herminio. Estaba tan débil que no podía ni caminar. Poco más tarde se volvió loco de repente. Cuando todo había acabado, había dos muertos. Creo que no deberíamos beber ese oscuro líquido. No me digas. Mi querido Abelardo tampoco murió, aunque luchó hasta el final. Lo único que puedo hacer ahora es honrar sus cuerpos y rezar porque sus almas encuentren la paz. Oh Dios, ¿por qué nos haces pasar por esto? Viholgar, que viste que está subido al canal, ¿verdad? Lo has visto. Está subido ya pues de salida y maravilloso, ¿eh? A mí me encantó. De hecho, sacan edición física ahora. Sale en nada. No me cabe, ¿no? Así, esta vez sí. Muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Hostia, necesito un fusil. Aunque sea para gastar esas balas y luego volverlo a vender. Aunque sea para eso. Me cago en Dios. Muchacho. Pintaza las alcantarillas. Me cago en Dios, vaya ratas. Ya deberíamos estar acostumbrados, pero sí, sí, son ratas que son como gatos. Son como conejos de grandes. Buscando info de Viholgar antes de comprarlo y... Mola, ¿eh? Te gustó, te gustó. Está muy bien el título. No hay ningún tesoro que me esté dejando. No hay nada. Puerta y una habitación. Tengo novedades que hostia, el tío este interesa. Es que de repente te asalta así. Munición de rifle.
caben todas las cosas. Aquí no caben todas las cosas, pero bueno, claro que tienes cosas que me interesa, porque primero, no me caben las cosas. Me han entrado productos nuevos, amigo. Ya. Vamos a ver el tema de las... Buah, tío. El escarabajo lo podemos vender, pero a ver este. La corona estaría muy bien tener tres iguales, ¿eh? Porque, uf. No tengo apenas gemas para incrustarle. Podría ponerle este, pero claro, al final, bonificación uno por uno. Uno con uno. Si tuviera todos iguales. Uno con cuatro por trío. Pero si fueran cuatro, ¿cuánto me darían? La voy a vender así, porque me hace falta el dinero. Pero bueno. El escarabajo y el collar. 44.000, ¿eh? Gracias. El tema está que tengo que elegir. Y el rifle de asalto, pues yo no sé si lo quiero. Porque ya viendo lo que hay... Estoy ahora bastante jodido. Mira, una Striker. Escopeta semiautomática de rango ancho. Lo que la hace más efectiva a corta distancia. Hostia, a distancia larga igual no, pero cuando se me acerque algún cabrón de estos, porque yo les encañono con esto, básicamente. Hay recursos para comprar también, pero no tengo espacio. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Vendemos la escopeta? ¿La Winchester? La vendemos, ¿no? Ah, te lo compro a buen precio. Y nos compramos la Striker. Verás fuegos artificiales cuando dispares. Venga, con tío, descansa. En rápida sucesión. Herminio, no. Puede ser que sean fáciles, pero el juego hay que reconocer que es muy divertido. Y esa es la parte buena. Cuida eso como se merece, amigo. Tengo que decidir si llevar rifle de asalto o no. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. No sé si venderlo, ¿eh? Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. 60.000+, es que me da coraje, ¿eh? 65.000 aquí. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Prueba vale, a ver qué tal. Capacidad, bueno, la cuestión es por lo menos tener algo al máximo. Esta me venía bien y con la otra lo que voy a hacer tus es lo propio. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. Ahí lo llevas. Como vale, tú pues ordenaste. Me quedo sin un puto entonces, duro. ¿Eso es todo? Rifle de asalto. Mira, lo voy a vender. Lo voy a vender. O basura. No hay diferencia. El precio es un buen negocio. Ese además me lo encontré. Y así tengo más espacio. Puedo mejorar, puedo comprar más cositas, puedo hacer cosas por aquí. Tengo 23.000. O sea, una basura me han dado por ello, pero... Ah, espera. Son la línea que separa comprar. La vida de Dije que iba a comprar. Tu dinero está siendo bien usado, te lo garantizo. Recuperar. Claro, recuperar, pero ¿por cuánto dinero? La Punisher por 10.000. La TMP por 10.000, exactamente igual. Venga, voy a comprar la TMP, pero porque tengo muchas balas para gastar. Como si fueran mantequilla. Bueno, eso es lo que dices, cabrón, pero hostias. Ojito, Colocamos esto aquí. Esto aquí. Ah, no quiero las explosivas esas. Deben ser muy buenas, No digo que no. No digo que no. Pero, ¿cómo que paso? Vamos a ver. Tengo todo esto para la mierda que me encuentre. Y esos pocos huecos. Vamos a venderle. Bienvenido.
Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. No está mal. Hostia, ¿y esto del escarabajo rinoceronte? Fanático con guadaña. A vender. Total, cero. Te lo compro casi todo. Hostia, ¿y esto? Vaya, vaya. Ciertamente podría trabajar con esto. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Atónito, ¿verdad? Buen viaje. Perfecto. Ya voy un poco más tranquilo. Eso sí, también os digo. Mira. Un flux eso para limpiar los cristales y tal. Es lo que hay. Nitrógeno líquido de emergencia. Pedido por Isidro Uriarte Talavera, el que se moría antes de sed y de hambre. Fecha de instalación 2 de noviembre de 2002. La instalación de las duchas de nitrógeno líquido que solicitamos el mes pasado ha sido completada. Aviso, el nitrógeno líquido es una sustancia peligrosa. Su exposición puede causar ceguera, congelación e incluso la muerte. Manejadlo con precaución. Está a menos 196 grados Celsius. Imaginaos, ¿eh? Había un ruido. Pero yo creo que es de todo lo que cae aquí, ¿eh? O que haya un bicho. Y tampoco me interesa gastar más balas en bichos. No, es de toda mierda que cae. Del agua y tal. Como un juguete a cuerda. Ah, no, pero eso es cada vez que entramos aquí, ¿no? Oh, se acabó el descanso, supongo. Que suena algo parecido a eso. Hostia, pues puede ser que haya un muñeco de Salazar. Lo que pasa es que me debo haber dejado tantos. Tienes razón, lo estoy oyendo por aquí. Y aquí ya dejo de oírlo. ¿Y dónde puede estar? Parece que está aquí dentro, pero no veo una mierda, ¿eh? ¡Míralo! Es que cuidado que son cabrones. Fíjate, me faltan 14. Muchas gracias. No me he dado cuenta. Yo estoy aquí metidísimo con la tensión. No me doy cuenta, ¿eh? Hostia, pues la de veces que a lo mejor ese sonido lo he... He pasado de él. Está rasca, ¿eh? Para los bichos. Qué subnormal que soy, ¿eh? Y toda esta parte, tío. Antes de entrar aquí, que es donde tengo que ir. Bueno, vamos a ver. ¿La puerta se abre? Sí, se abre, sí. Cuando tenga que huir, fijo, ¿eh? ¿Magnum? No, tío, quiero Magnum. Crónicas de una búsqueda 3. Mayo, 9 años desde mi despertar. Cuando aflojé esta válvula, el líquido negro entrará en mis venas. Cuando afloje esta válvula. Y circulará por todo mi cuerpo. Estoy seguro de que será la experiencia más dolorosa de mi vida. Espero el juicio con ansiedad. Es un honor sufrir el santo renacimiento. Mi siguiente despertar será como el verdadero siervo de mi amo, el señor Ramón. Yo, Isidro Uriarte Talavera, hago este juramento. Sobrepasaré las limitaciones del hombre
y me convertiré en el verdadero siervo de Dios. Encontraré a los herejes y seré su ejecutor, su verdugo. Un cuchillo especial. Hostia, qué guapo, ¿no? Merece la pena. Lo que pasa es que yo ya me he dejado alguno, ya os lo digo. Pero para próximas esta vueltas y tal. No está bien. Más notas, ¿eh? Nota sobre el suministro. Unidades fuera de servicio. Para ahorrar energía hemos apagado algunas máquinas, incluyendo el ascensor. Puede restaurarse en el panel de control que hay en el fondo del laboratorio. No tiene. Y ya me está diciendo dónde. ¿En corriente? La corriente te la van a dar ahora. ¡Me cago en la puta! Por delante o por detrás me hago venir. Ya voy tenso. Ya voy tenso de cojones. Hay un tesoro. Ah, tío, pero tengo que entrar por esa puerta, colega. Uf, ya verás ahora lo que va a pasar. ¡Qué bonito! Antes voy a acercarme acá. Buenas, Willy. Uno en cada capítulo del juego. Pues ya, ya. Pues eso, es el capítulo 11 y tengo dos. Pues imagínate. Sigo igual, ¿no? Sí, parece que se ha movido algo. Es que se mete por esos agujeros el cabrón, ya verás. ¡Hostias! La liamos. Hostia, me acuerdo esta parte. Me quiere sonar ya, qué angustia, chaval. El puto alien este. Jodido tema, ¿eh?
Buenas, Lalo. ¿A qué sale? ¿A qué sale ahí el cabrón? ¿A qué sale? Vuelve a haber electricidad. Y ahora es cuando la cosa se va a poner jodidamente divertida. Nos va a hacer el delicioso. El lucho. La mascota de Ramón. Y dándole a más cosas estas. Vale, verás, qué divertido. Mientras me persigue aquí, que me quiere hacer el amor. No, que el tío corre. A que me folla. A que me viola. Está muy chulo, tío. Muy chulo. ¿Qué vas a hacer? Sí, cabrón. ¡No! Sacó el rabo, tío. Me sacó el rabo. Bueno, va. ¡Maldito sea! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Quita! ¿Pero qué cambio de arma? Y todo, tío. No, no, tengo que correr. De aquí no salgo vivo. Quita. Hostias. Hay que hacerlo como hay que hacerlo. Joder, qué mal. Y he gastado de todo. Me ha metido de hostias. No me ha dado tiempo, tío. Hostia, casi me... No, pero si me ha agachado. Uf. Hostia puta, mira, casi prefiero morir porque la cagué. La cagué y me tuve que recuperar vida y todo. Entonces yo creo que ahora me puedo preparar bien. Había gastado muchas balas. Había hecho lo que no debía. ¿Vale? Ahora... Sí, ahora nos podemos ir. Ven aquí, guapa. Tú, la mascota de Ramón. Vamos. Pilla por ahí, hombre. Cabronazo. Es ir con mucho cuidado. Y correr bastante. No, que viene, ¿eh? Esta vez me joderá, ¿eh? ¿Qué pasa, Curibo? Bienvenido, tío. Dedito para arriba, chavales. Que esto está emocionante. ¿Necesito más? Bueno, va con tiempo. ¿Qué vas a hacer? Viene, hostias, que la tengo detrás.
aquí. ¡Hijo puta! Hostia, me ha dado con todo el rabo, ¿eh? Y ahora... ¡No! ¿Y ahora? ¿Me viola? ¿Me va a matar? Creo. Creo esto. Me lo tomo. Me piro echando hostias de la que se levanta, ¿eh? No, tío, no puede ser. ¿Pero qué haces? Cacho de cabrón. Te hace falta una ducha. Me la ha liado bien gorda, ¿eh? Claro, yo quiero coger todo lo que hay aquí. Me va a intentar violar. Es que lo estoy viendo. Vamos, que me da tiempo. La jodí. ¿Quieres jugar al escondite, eh? No. Hostia, es que me folla vivo. Pero que me folla vivo, tío. Tengo que arriesgar. Ven aquí. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido, muy cabrón! Corre. ¡Hostias! Ahí la llevas, ¿eh? Toma esto. Pero si no he hecho nada, ¿cómo que toma esto? ¿Dónde? Cabrón, baja. Joputa. Perdón, fue sin querer. Tengo que ir hasta el ascensor. Hostia, me dejó un tesoro aquí, tío. ¿Podré venir luego por ello? Es que me viola. Estoy agobiadísimo con el bicho este, ¿eh? Estoy harto de estos juegos. El virus, tío. El virus. Sufrimiento cesará, tal y como ha cesado el de nuestra nueva hija, quien acaba de unirse a nosotros en comunión, y ahora es de nuestra carne, de nuestra sangre. Mi fiel discípulo le mostrará el camino. Ve ya, otorga a estos niños perdidos la salvación. Como desees. Krause.
Ahora me estoy arrepintiendo de haberme ido, Tenía que haber intentado coger el tesoro. ¿Podré volver? Te haré un descuento. Nuevo capítulo. ¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. Era mi lanza. El Quijote, digo yo que lo conoceréis, ¿no? ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas paranoico. Dije que te ayudaría, ¿no? O sea, ya no puedo volver atrás aquí. Vaya hombre. Tenía que haberlo cogido. Ahora los cofres tienen cosas. ¡Espinelas! Diario del Capataz, fecha 11 de octubre. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Es el cumpleaños de mi hija de 5 años, pero aquí estoy. En un barco desartalado en dirección a un vertedero perdido de la mano de Dios. Si no fuera por la paga, nadie aceptaría trabajar en medio de la nada. 19 de octubre. Los del castillo no dejan de repetirnos que tengamos cuidado durante la excavación, pero algunos de los nuestros ya se han colapsado tras respirar algo de polvo. Aquí está pasando algo muy raro y no nos lo están contando. Demasiados secretos. Yo también he empezado a toser. Debería dormir. 26 de octubre. Algo no va bien. Hoy he vomitado sangre 3 veces más y estoy tan débil que apenas puedo moverme. Mierda, no debería haber venido aquí. Vine por el dinero, pero al final voy a pagar el precio. Soy un padre terrible. Lo siento mucho, cariño. Te merecías algo mejor. Fecha, octubre. Esta mañana cabeza no funciona. ¿Por qué? Más sangre, vómito, muchos insectos trepan. Oigo voces. Fecha, un buen día de trabajo. Excavar es tan placentero. Soy tan feliz. Haré lo que sea por ti, Lord Sadler. Ya ni su hija. Ni hostias. Tengo novedades que creo te interesarán. No tengo gemas. Y tesoros, no tengo más tesoros de momento, así bienvenido. Que... Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. 23. Fichas de oro, tío. 3 espinelas. Claro, es tirarlo fácil. La espalda. Estoy ahorrando para esto. Los años no nos han sentado bien, supongo. Pues si no tengo dinero. Entonces compra algo la próxima vez, En otra ocasión, campeón. Amuletos. 12-30. Aumenta esa de munición de su fusil creada un 20%. Joder, qué mierda, tío. No lo había equipado. Lo otro es para el campo de tiro, que no sé si debería intentarlo, para conseguir alguna cosita. Yo creo que esto es para el campo de tiro, ¿no? Llevas el hedor de la batalla, amigo. El hedor de la batalla. Eso es cuando sales del baño, ¿no? Tengo un nuevo reto, forastero. Ahora, ¿por qué no lo pruebas? Si
Acabas en el mismo sitio. Una escopeta. Un arma que cubre. 3, 2, 1. ¡Adelante! No te contengas porque sea un juego. ¡Soy un tiro! ¡Así se hace! Mierda, le di mal. Joder, la he cagado. Venga ya. La he cagado. Y ese, claro, está ese de las bombas. No he hecho una mierda. Lo he hecho mucho mejor las demás veces. O sea, no me van a dar nada. Vamos a intentarlo bien, ¿eh? Cagada, chaval. A ver de qué estás hecho. Brillante. Eso es. Un tiro magnífico. Recarga. Vale, vale. Pero también va por tiempo. Así se hace. Joder, no le di. Bueno. Recompensas una mierda. Pero tengo que conseguir al menos 7000. Y por 100% obtenido. Claro, tío. Vamos a intentar darles ahí en los medallones. En las mierdas. Sorpréndeme. Es que me da miedo cagarla, pero luego tardo la hostia. ¡Qué facilidad! ¡Recarga! Vale, ahora de momento, mejor. Ahora no la líes. ¡Así se hace! ¡Algo fantástico! ¡Eso es! Por lo menos me darán algo, ¿no? Yo diría que te hemos subestimado, amigo. Una escopeta. Un arma que cubre una no he conseguido nada. Un solo disparo. Dinero bien gastado. 3, 2, 1. Adelante. A ver de qué estás hecho. Vale, y ahora es cuando viene lo guay. Joder. Me lo creo aquello. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás cansado? Mal. Algunos de los objetivos son 3, 2, 1. Adelante. ¿Qué? ¿Quién es este tío? Increíble. Un tiro magnífico. Recarga. Y no dispares a esos. La he liado. Fantástico. Es lo que estabas esperando. Tiempo extra. Estoy bien.
Vale, aquí por lo menos he conseguido unas cuantas cositas. ¿Eres de verdad, amigo? ¡Ah, mira! Pues sí, he hecho una ronda perfecta, pero cada mil aquí, no sé qué, no sé cuántos, tal. Bueno, nos hemos divertido un rato. Claro, ¿qué tengo que para echar aquí? Cowboy. Me encanta cómo trabajas. A ver qué me dan con eso. Líder de los fanáticos. Aumenta la salud restaurada por hierbas verdes un 10%. Bueno, pues me lo cuelgo ahí del badajo. Vamos. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Ya, ¿eh? Campeón. Bueno, pues ya tengo tres cosas almacenadas, tres cosas ahí equipadas. El maletín de la suerte. Me resulta un poco duro confiar en alguien que ha trabajado para Umbrella. Así que lo sabes. Umbrella está acabada. No tienes por qué preocuparte de ellos. North. Respondido a mi pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien. Redimirme. O algo así. Hay un tesoro abajo. Claro, sí, lo que me había dejado la puta mierda esa. Que me lo está recordando el mapa. Qué asco, tío. Almacenamiento de explosivos. La dinamita ha sido trasladada al depósito M4. Uso de explosivos. Los derrumbamientos son frecuentes. Manténgase a distancia de la explosión. En caso de emergencia, limpien inmediatamente. Asegúrense de que hay suficiente personal presente. Hombre, lo típico, ¿no? Digo yo. Y tengo que ir hasta allá, pero por aquí puedo bajar. Espera. No, puedo subir. Ya decía yo. ¿Qué pone ahí? M4, los explosivos. Claro, y aquí hay un montón de cosas. Buah, tío. Y se supone que tengo que venir justo a este nivel. No, espérate, que ahora vengo. Que me da la risa, tío. Aquí esto va a ser divertido también, ¿eh? Claro, hay que poner la dinamita aquí. Y petarlo todo. ¿Desde cuándo está esto bloqueado? Solía haber una salida. Solía, tú lo has dicho. Solía. Tiene que haber gente. Gente por aquí. Tenemos a la que compañía. Poder disparar con el rifle bien. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué dices, chaval? Con molotov y la hostia, esto es la revolución. Se quemó. Por espabilado. ¿Qué pasa? No puede venir aquí el coro. Tengo que saltar. ¿Y si mato más? ¿No me vendrá bien? ¿Reventar más? Mira, ella en la calva. ¡Dios! Y no lo mato. Ahora sí lo mato. A ver si le mato si ahora se acerca. Y saluda. Ahí está. Por señalar, que es de mala educación, chaval. Ven aquí. Hombre, algo le habré hecho. Mira, voy a hacer un agujero nuevo en el culo. Lo sé.
¡Hostia! ¿En serio? Ah, no, no. Pues vas a estar detrás y aquí no cabe nadie más. ¿Eh? ¡Toma, hombre! ¡No! ¡No! ¿Qué se transforma? Oye, a ver si Luisito dispara un poco mejor, ¿eh? No, tranqui, tranqui, si no tengo prisa. Además, hasta que no coja las cosas que hay en las cajas, olvídate, muchacho. Ahí, en el ojo. ¡Rápido! Claro, claro, tu puta madre, a caballo. ¡Otro! ¡Otra! De munición. Sí, que ya voy. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa, tío? ¿Necesitas munición? Pues hombre, yo es que tampoco me hemos sobrado, ¿eh? De pistola, claro. Y lo demás creo que tengo bastante. Uf, no ha fallado el directo, seguimos sin directo, ¿no? Vamos a ver dónde pongo este acceso rápido. Aquí. Voy a empezar a gastar la basurilla esta. Aquí hay una puerta que no se puede abrir. Y aquí hay un montón de cosas. Pesetas, un tesoro. Vale. Está cerrado. ¿Tesoros por aquí? ¿Puede ser? A ver, ¿me puedo meter por aquí atrás? Y no hay nada. Ok, si os veo calladines. Estaba pensando, digo, igual ha fallado, tío. Vale, hay algo aquí. Joder, por fin encuentro algo, ¿eh? Un maldito zafiro, y ahora. ¿Y de aquí no puedo pasar? Y hay otro tesoro acá. De acá abajo. Ese detrás de ti, imbécil. Es el like poderoso. Claro, coño. Espera, entonces... ¿Dónde hostias? ¿Arriba? Pero no puedo ir por donde quiero. Es un problema. Pero te fuerzan, te joden y así pues mira, no puedes ir. Hasta allá tan fácil. Lo estás viendo, es un caramelito, pero no lo... Ahí está, ya tenemos. Ahora sí, lo podemos pasar para otro lado, pero ahora aparecerán, ¿eh? Ciento y pico. Espérate, espérate, Luisito. Comunica. Bueno, vamos a abrir. Déjame. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala.
Me encanta cómo tiembla. No te vas a convertir, que luego sois muy pesados. Pero habrá aquí metido en la caseta alguno más. Mira, aquí hay uno tieso. Aquí había uno tieso. A ver, porque había aquí uno amenazando, coño. ¿Qué pasa? ¿Que solo eran dos? Dios mío, gozo en un pozo. ¡Qué depresión! En serio. Yo pensando, ¡guau! Lo que me lo voy a pasar de bien. Bueno, avanzamos un poquito más. Y ahora, pozi. Oye, se ha hecho penalti, ¿eh? Pues patador. Pero espérate, que aquí hay dinero. Hay pesetas. Vale, fantastic. ¡Fantastic! Ahí está. Lo de arena dorado. Dinerico. Dinerico. Y ahí hay pues, un camino para la mina, para volver para atrás, ¿no? O sea que va a ser mejor que no, porque eso va a ser para la vuelta. Y a lo mejor hasta corriendo. En plan... ¡Uy! ¡Joder! ¡Hostias! Que hay que gastar mucho, ¿eh? Podría usar esto. Bonita, ¿eh? Buen hallazgo, amigo mío. Hombre. Sí, debería abrirnos paso por ese túnel. Vamos a pasar. Venga, 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 apártate. Aparta, 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 que nos saltan ahí... ¡Dios mío! Las chispas. Me cago en la puta. Joder, pues estabas ahí tan tranquilo, tan de puta madre. Bien. ¿Seguro que solo eres un investigador? Solo soy un tipo normal que resulta ser también un Don Juan. Don Juan. Sí, este es un vividor. Nos tenemos esa fama los españoles a veces, pero lo sé que no, ¿eh? Yo también os aviso. ¡Pum! Después de ti, insisto. ¡Qué caballeroso! ¡Oh, hostia! Y un 2x1 aquí el colega. Uf. Menuda oso, tía. Luis, cuidado. ¿Pero qué dices? Hay dos. Estamos en paz. Contigo siempre es así. ¿Cómo me cargo yo esto? Mierda, no puedo con... Derrota a los dos gigantes. Sí. ¿Ya? Yo de entrada, sé que en esos juegos normalmente te puedes aprovisionar como una bestia. Es, vas rodeando mientras... Uy, casi me pego un tortazo uno. Vamos, ya está todo. No, por recular me van a pegar. ¿Hay más? ¿Hay más? Este, bueno, los NPCs no se mueven. Hay que darles por detrás, ¿no? ¡No! ¡Que me ha cogido el cabrón! ¡Échale el dedo! A ver, el que llevo más pegado es este de aquí. ¡Dale la jeta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Al bicho! ¡Vaya pedazo de hostia que me ha dado! ¡Ya
¡Hostia, que me mata el otro! Ni lo había visto yo venir a darme besitos y abrazos. ¡Hijo de puta! ¡Ahí va eso! Voy a tener que cargar yo los dos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Tira ahí! ¿Ya está? ¿En serio? Este no va a ser fácil. ¡Hostias! Tiene que romperle la armadura, ¿no? Lo siento, manténlo ocupado. ¿A dónde crees que vas? A la boquita. Vale. Por aquí. Vamos. Ahí estamos. Venga. Ahí. Ahora solo tengo que dispararle la espalda, ¿no? Prenderle fuego, eso. Tengo un regalo solo para ti. Leon, dispara. Sí, pero podrías haberlo hecho tú desde arriba, cabrón. Vas de baja. ¡Vamos! Muy bien, acabemos con él. Vamos, córtale la pilila. Va a ser tres veces, es que no se va a... No. Vale, me traería por... ¡No! ¡Me coge! Hijo de perra, chavales, que como camina, ¿eh? Claro, con esos pasos, yo también, ¿eh? ¡Hostias! Me funa. Me ha quitado casi toda la vida de una hostia. ¡Dios! ¡Hasta luego! ¡Qué guapo es! Me acabo de poner entre caliente y confundido, por no sé. Qué feos son, Dios mío. Oye, ¿podemos pasar por aquí? No hay más, ¿no? Vale. Vamos. ¿Cómo lo ves? Me dice jodido. Vale, abierto. Bueno, un problema menos. ¿También tienen a esas cosas aquí abajo? El subsuelo es sagrado para ellos. Aquí es donde descubrieron a las plagas, preservadas dentro de depósitos de ámbar. No me sorprende.
Fantástico. Joder, se ve de puta madre esto, ¿eh? No pretenderás que montemos en esto. Hostias. ¿Se te ocurre algo mejor? Ya verás. Esto va a ser muy divertido. ¡Empújame, Sancho! ¿A quién llamas tú? Yo soy Sancho Panza y él es Don Quijote. Buenísimo. Mira, se mueve. Pronto cogeremos velocidad. ¿Pero qué es todo? Igual más de la que queremos. Tenemos prisa, ¿no? Ah, por cierto. ¿Qué pasa? Espero que no te marees. ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! Ah, vale, que es que además tengo... ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! Ah, vale. ¡Oye! ¡Cambie de raíz! ¡Si no, nos la pegamos! ¡Joder! ¡Qué estrés, tío! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Oh, puta! ¡Espero que aguante! ¡Pero tanta mierda! ¡Está muy jodido! ¡Ten más cuidado, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguantará mucho más! ¡Nos hemos librado! ¡Aquí la... ¡Buah, es que me lo cargo! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! Sí, ahí voy. ¡Hostia puta! ¡Vamos, apóyate! ¡Hostia! A la mierda. Sí, por Majara, ¿no? Vale, casi prefiero repetirlo porque me ha salido muy mal. Me está doliendo la muela, tíos. Venga. Hemos empezado, ¿no? ¡Descarrilamos! ¡Apóyate! ¡Mierda! ¡Haz algo con esos tablones! Vale, ya está. Oye, cambie de raíz. Si no, nos la pegamos. Vale, ya estoy yo metido en esto. Ya estoy. ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! ¡Son ellos! ¡Cuidado! ¡Follastero! No jodas, que me va a pegar. Le he llegado a dar, ¿eh? Vale, les puedo joder. Tengo que ir cargando, ¿eh? ¿Por qué eres tan popular? ¡Izquierda! ¡El vagón va a volcar! Que sí, que sí. ¡Ayúdame! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡Vamos a volcar! Tu vieja va a morir. ¡No! ¡No! ¡Hala, hala, 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 hala! Estoy muerto. Ya le hemos jodido. Estoy más tieso. Y ahora por cargar me van a acabar fastidiando, ¿eh? ¡Vamos! ¿Ya está? Joder, está guapo. No lo creo. Esto es solo el principio. Claro, en plan, joder. Fijaos todo lo que hemos avanzado. Ahora, para volver, me puedo dar la vuelta, ¿no? Ah, no.
Digo, investigamos un poquito a ver qué hay por ahí. ¿Eh? Tesoro. ¿Por qué respiráis tan fuerte? No sé, parece que es en el lateral. Igual es arriba. No, pero es que no pinta, ¿no? Porque... una capa más arriba, nada. No, tiene que ser aquí. No estoy viendo. Ah, sí, es arriba, sí. Hijos de putilla que son, ¿eh? Ah, mira, yo me voy por aquí, agachado. Si no me ve nadie más. Si no tiene ningún compi que la avise, este. A este nos lo bajamos así. Además hay que escoger el tesoro, ¿eh? Balas. ¿En serio? Fantástico. Oye, aquí hay un muñeco de... Mira. Ahora ya pues sí me doy cuenta. En su momento no, yo oía alguna cosa, pero me parecía normal, claro. No lo identificaba yo con eso, porque tampoco había pillado ninguno. Aunque sí lo habíamos leído en su momento, porque el juego te informa. ¿Más? Qué bien, yo pensé que se había acabado. Pero veo que no. Vale. Bueno, venga, va. Pues vamos. Ay, otra vez no. Aquí al Tomb Raider. Más rápido, ¿no? ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a descarrilar! ¡Ayúdame! A tomar por culo. Bien, 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 bien. Hasta luego. Sí, sí. Pensaría que me cagaba encima. Vamos, vamos. Si le jodo. Si le jodo la carretilla.
Vamos. Lo veo. Allá. Machaca. Aquí. Uf. Allí. No me jodas. Frena. ¿No? ¿Qué? ¿Qué has hecho? Salta. Luis, ¿me ayudas? Cuenta hasta tres la próxima vez, ¿eh, Sancho? Lo que tú quieras. Hostia, ha estado guapo, ¿eh? Tuve fe. Mira, esto es la pota de algún bicho de estos. Al ascensor. Qué asco. Mucha adrenalina, para ser por la noche. Luego, claro, uno no duerme, tío. Un tesoro. Y hay que pillarlo con la carreta. Pues qué más. Buah, es que no sé, claro. Te da tiempo a ver lo justo. Yo no estoy a eso. A 6 tesoros. No me jodas. Hay que dar un rodeo. Vamos. Y sin joder. Qué coñazo. No hay nada aquí, ¿no? No. Y aquí tampoco. Como se caiga esto también. Hostias. Siguiente. Eso ya no me sorprende, ¿eh? Hombre, pensé que igual podía haberlo guardado para que si venía algo más gordo, ¿eh? Pero Luis, tío. Me cargo. Destruían las entradas de su enorme colmena y que no haya más tragedias que lamentar. Demasiadas personas han perdido la vida debido al incesante enjambre de insectos. Son una plaga. Hay cuatro entradas a la colmena. No puedo subir. Hostia, pero que hay muchos. Se te va de las manos esto, chaval. Aquí con el Tito Maloney, ¿eh? Cabrón. Aquí serán limitados, digo yo, ¿no? Se irán acabando. ¿Nos acaban o qué? Vámonos, anda. Ven para acá, campeón. Ahí sigue batallando con otro. Hijos de la gran puta, tío.
¿Pero dónde están las colmenas, tío? Hay una ahí. Ah, míralo. Claro, y así dejan de salir tantas. Por otro lado. Vale, los disparos de Luis no hacen nada. Simplemente los frenan, pero no les quitan vida. Hostia, no hay nada. Me van dando bastante más dinero, aunque bueno, la verdad no consigo yo mucho. Porque yo miro y pff, no hay gran cosa. Son de 300 en 300, ahora me pide un montón. A ver que se acerque alguno. Luis, quita de ahí. Eso primero. Venga, hombre. ¿Me quedé sin cuchillo? Hijas de puta. En serio, ¿me habéis dejado algo por algún otro lado? Espero que no. Y hay un tesoro. ¿Desde dónde se ve? No, para el lado contrario, claro. Para el lado contrario. Pff. Vale. Hola, follastero. ¿Qué pasa? Bueno. Bueno. Voy a engarzar aquí. Del mismo color, siempre guay. Bienvenido. Oh, ¿qué compras? Tus tesoros, gracias. Bueno, un poquito de dinero está bien. Las llaves es que no sé si... Se supone que ya puedo venderlas, pero... Soy desconfiado por naturaleza. Joyas o basura, no hay diferencia. 23 espinadas, tío, necesito 7 más. Lo decidimos nosotros. Y me estoy jodiendo aquí de mala manera, ¿eh? No te servirán de mucho en la tumba. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Atónito, ¿verdad? Y sí, pasa que me he quedado por mejorar eso, ¿eh? Hacer por esta arma. Pero bueno, con la pistola es como mejor voy. No, bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Las puedo vender, pero es que necesito, quiero 30 espinelas. Quiero pillar eso. Y estoy ahí jodido, ¿eh? Vámonos. Bueno, se me pasan aquí las horas sin darme cuenta, ¿eh? Maravilloso. Claro, fíjate, y queda otra por el otro lado, antes del aviso. O sea que tengo que volver para atrás, para disparar a la última colmena. Pues espérate, a ver, desde aquí, ¿qué es lo que veo? No, desde luego. No quieren. Las muy putas. Que reviente el último huevo ese, ¿eh?
Sí, pero la desconfianza viene de que a lo mejor haya algo, un premio por haberla guardado hasta el final. No te hace falta, la puedes vender realmente, pero haya algo opcional por ahí escondido. Me sigues, que parece igual un poco gilipollez, pero... Yo digo, como no valen mucha pasta... ¿Y dónde está la última? ¡Eh! Mira. Ahora. Ya no vendrán más. Mira, es esa antigua. Cómo me encanta Luisito. Aunque supongo que ya haya gente que se ha viciado mucho y sepa si se puede o no se puede hacer eso y si es... No sé, si merece la pena o no. Vamos, que es que aquí una mejora cuesta la de Dios. O sea que me da un poco más igual, me la suda un poco. ¿Has completado? ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¿Qué puedo servirte? ¿Qué puedes? Hostia, que me faltan tres todavía. Oh, me duele la espalda. Puta mierda, tío. Los perilos no que venían bien para engarzar otras cosas que podía haber engarzado en condiciones. Pero claro, el ticket de mejora exclusiva, colega. Y es que estoy por gastar, ¿eh? Cáliz de la expiación valdrá una pasta. Solo tres vale, pero lo que te engaña es que luego para llegar a esto es la hostia. Sí, a todos da, es que da desconfianza, tío, porque dices, ¿y si luego New Game Plus, volver atrás justo al final del juego, hacer cualquier mierda? Y digo, espérate. El ticket, tío, el ticket. El ticket, como sea. Vale, pues voy a volver a guardar rápido. Como no tarda nada. Y nos vamos. El ticket para subir a tope, ya sabéis, la Magnum, que no la he tocado. No la he tocado porque debe costar subirla a tope. Pff, no sé si estaré exagerando, medio millón. Puede ser, ¿eh? Teniendo en cuenta que la última mejora de potencia de la pistola me ha costado 65.000 y la primera de la Magnum ya vale más, o lo mismo, más o menos, pues imagínate. Se agradece la tecnología. No te entiendo. ¿Por qué arriesgas tu vida? No nos conoces. Te lo dije. Me hace sentir mejor. Sé sincero por una vez. Los iluminados. Yo trabajé para ellos. ¿Ves? Lo sabía. Ayudaros no va a cambiar nada. Lo sé bien. Pero aún así, no quiero hacer daño a nadie más. En ese caso, más te vale ir en serio. ¡Qué escudero tan severo! ¡Salimos de ese infierno! Y entramos en otro, ya lo verás. El aire fresco nos está llamando. Sí, sí, sí. Por fin. Si hemos llegado hasta aquí, significa que estamos casi... ¿Casi qué? La acaban de apalar. Le han clavado algo. ¡Luis! Un puñal en la espalda. ¡Puto Krauser! Yo no me acuerdo si pasaba esto o no. ¿Cuánto tiempo sin verte, novato? Pero ese tío era un cabrón. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Recuperación de bienes robados. Y matar a unas ratas de paso. Porque encontré. Cosa fácil. Pero... Ashley, fue usted. Pero qué lindo. Ese lo vendí ya. Bueno, ¿no te lo enseñé? Mejor con cuchillo. Puede estar bien porque es más rápido. Eso está claro. Lo voy pensando. Gracias por el consejo, tío. A ver ahora, porque antes había Quick Time Events, pero ahora... ¿Qué tengo que jugar a parries como en Dark Souls? ¿O simplemente pasa solo ya? Saca el cuchillo como en la cama. ¡Pinchito! Me imagino que es así, es la coña de las películas de la cárcel y todo eso. Solo estamos calentando, novato. Este es un cabrón.
está controlando ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. He elegido con total libertad. ¡Muy lento! ¡Mayor! ¡No está en sus cabales! Está más clara que nunca. Ahora concéntrate y ven a mí con todo. ¿Un soldado como usted? ¿Por qué trabajaría para ellos? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que pasó hace 2 años? ¿Operación Javier? ¡Fangoso! Nos mataron a todos, sin honor, sin piedad. ¡Se me mata! ¿Por qué? ¿Qué me mata? ¿Ha recibido unos cuantos cuchillazos? Espérate, 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 cabrón. Espérate. ¡Oh! Imperdonable. Pero no es excusa para matar a inocentes. Aún eres un crimen que no ve más allá del bien y el mal. ¿No has aprendido nada en estos 2 años? No. ¡Prepárate! Pero será hijo de puta. Lo he hecho mal, mal, ¿eh? Pero solo porque estoy mirando en el escenario a ver si hay algo para coger. Pero vale. ¿Dónde vas? Con cada movimiento, yo te lo enseñé. ¿Qué viene corriendo? ¿Qué dices? Hostia, es que te pilla por la espalda y te jode vivo, ¿eh? Espera, espera, que me pica la cara, tío. Espera, que me rasco y... No pensé que pelearía contigo otra vez. Está mal, novato. No es lo mismo que me dijo tu vieja la otra noche. Vale. ¡Mierda! ¡No me deja otra opción! Basta lucharme, novato. Es hora de acabar con esto. La mazas, ¿eh? Basta de juegos, novato. No has cambiado en absoluto. Menuda decepción. Tener el cuchillo ahí, yo pensé que se iba a cortar el cuello. Bien, amigo. Bebe del agua negra y te recuperas. No te preocupes. Mundo. No hables. Toma esto. La llave de mi laboratorio. Ve allí. Y elimina a esos parásitos. Por lo menos se va a echar un piti. Ayuda feliz. A Ashley. Joder. Ya, ni fumar ese cigarro ruso va a poder antes de palmar. Bueno, venga, amigo. Ahí. ¿Sabes?
tenido una vida de mierda. Pero ahora... ¿Qué opinas, Leon? La gente cambia, ¿no? Ni se la ha podido acabar. El cigarrito. Mola el amuleto. Hemos conseguido unas cuantas cositas. Vale. Siguiente capítulo. ¿El 12 o el 13 ya? Oye, un caballero. ¿No tienes activado el giro? No he tocado nada del juego ese que lo puse. O sea, yo lo puse, le puse a empezar a jugar. Vas a capítulo pagar 12. Por esto, Krauser. Y ya está. O sea, lo del giro ahí me pilla un poco que no tengo ni puta idea de qué me estás diciendo. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, muchas veces tengo tanta prisa y tan poco tiempo que no miro nada. Yo simplemente le doy a jugar, ¿sabes? No miro opciones ni hostias. Vengo rápido del trabajo, lo que sea, y pum, al lío. Y claro, es verdad que igual debería mirarlo un poco, pero si no, hay veces que ya se me hace tarde y me da coraje. O sea, que si es alguna opción que podía haber hecho que alguna cosa no hubiera ido como ha ido, ya lo siento, pero bueno. Sergio, automático y presionando stick atrás más. No. No, y me parecía raro que no estuviera, ¿eh? En ajustes de control hay una opción que dice girar, y si lo activas gira 180 grados automáticamente y ayuda. Claro que ayuda mucho, como que no teniéndolo hay veces que me he llevado hostias. Claro. Eso es. Normalmente los controles son como vienen. O sea, quiero decir, asistencia al apuntar, no, ¿ves? Apunto yo. Y todo lo demás. Cómo está, autorrecarga, reinicio de zoom de la mira, vibración del mando, inversión de botones del ratón. Correr, agacharse, giro rápido. R1 más correr. R1 más correr. Hostia, vale. Es de ahí. Claro, en vez de hacerlo como siempre, es algo diferente. Es diferente, pero bueno. Hostia, que se ayuda. Claro, yo, sinceramente, ni miré los controles, yo no he tocado nada. He visto que se veía de puta madre, miré un poco los gráficos y dije, va, 144 Hz, que era lo que quería. Y a 2K. Y con eso ya, contento, porque la verdad es que el juego se ve de puta madre, se juega de puta madre, se juega muy bien, va muy bien, yo contento. De verdad lo digo. Simplemente eché de menos esa función, pero dije, bueno, pues aquí no existe. Solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Oh, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Apareció la de la miniatura. Sí, deberías. Así que sí llegamos a verla. Poco, pero sí. Nada más que lo mejor de lo mejor. Sí, este tío siempre se las está dando gordas. Dos encargos. Ladrón de joyas, me gustaría pedirle a algún alma caritativa que me ayude a recuperar una joya robada por un cuervo ladronzuelo. Seguro que la tiene en su nido. Es una herencia de nuestra familia y no puedo permitir que se convierta en el juguete de ese pajarraco. Perdón. Me está quedando repetir todavía la cena, y cena hace tiempo, ¿eh? Pero joder, si os digo lo que he comido, igual os asustáis. El detestable Ramón Salazar.
Con solo verlo se me revuelve el estómago. Que alguien haga el favor de borrarle la cara de ese retrato suyo de la habitación que aparece en la foto. Esa cara de retrasado. Pensé que ponía. El método me da igual, pero creo que mancharlo con algo podría funcionar. Borrar la cara al retrato de Ramón, de su habitación. Ok. A ver qué es. Llave pequeña. Joder, con cuentagotas, ¿eh? Y luego hay cajones por ahí que tengo sin abrir del año la guerra. Ok, y esto comunica con... Perfecto. Pues de puta madre. A ver. Pues si me subo aquí ahora, pues igual la lío. Se acabó el descanso, supongo. Sí. Creo que me llega para el ticket. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta. Me faltan dos, colega. Hay cosas. Me está jodiendo, ¿eh? Estoy tentado a pillar todo lo demás menos eso. Es que estoy rabiosísimo. Joyas o basura. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos nosotros. Ya. Entonces eso es... Eso, duros. Ríete, campeón. Qué simpático eres. O sea, yo supongo que esto es para abrir atajo y volver y recoger cosas que me falten. Porque además he conseguido una llave. Dar vueltas por aquí como un loco. Y, por ejemplo, pues... Te soy inaccesible. Y venir, pues, a abrir cosas. En el muro, que no hice con Ashley. Bueno, mira... Me gusta mucho hacer 100% en las cosas. Pero creo que voy a mirar para otro lado de momento. Ya habrá más tiempo de hacer más partidas. El juego va a ser siempre igual. Pero es divertido, me ha gustado y rejugarlo creo que lo rejugaré en algún momento. Aquí alguna mierda de cuervo de esos eran los que tenían... ¿Dónde están el nido los putos cuervos, tío? Hay tesoros por todos los sitios, tío. Hay tesoros por todos los malditos sitios. Por todos los lugares hay tesoros. Eso sí, dinero poco, ¿eh? Porque sí, muchas cosas en el suelo, pero fíjate, es que para... No sé, toda la pasa que había cogido, no sé dónde estará. Pero tengo 3.400 pesetas. O sea, los tesoros están todos aquí. ¿Qué me voy a encontrar? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que me voy a...? A Salazar, aplaudiendo. ¿Eh? Que va ahí como... Su fuerza como de en la ilustración, pero es verdad que parece... Sin embargo, una cincuentona... Sí, una cincuentona expulsada con el pelo que ha dado. Tremendo, ¿eh? Mierda. Tremendo feo grano en el culo que nos ha salido. ¿Morir es vivir? ¿Eh? Y tu vieja como vea. ¡Hola! Vamos a ver, ¿no se ha muerto? ¿Se va a levantar? No, por favor, ¿eh? ¿Dónde vas? Viejilla. No me jodas, eso ha sido una estafa, ¿eh? Dame un respiro. Eso ha sido una estafa porque le había pegado la patada a ella también. ¿Dónde están los tesoros, macho? Aquí hay pesetas, vale. Pues cógelas. Pero los tesorillos, ¿eh? También los quiero. Pues esto va a ser infinito. También, porque vamos, no me jodas, ¿eh? Salazar, no me jodas.
Eso va a ser más arriba. Vamos a ir por aquí. Se esperan, qué simpáticos, para una puta vez. ¿Qué? He oído algo. Ah, una ballesta, un ballestero por aquí. Pues que te da un ojo dos veces. Eso está pasando. Ya van tres, ¿eh? Ese ya no ha sido exactamente en el ojo, pero míralo, había oído algo. Ya ha espabilado, ¿eh? Claro, si quiero tesoros, los tesoros van a estar todos en el mismo sitio. Todos. Aquí. Los otros están arriba, fijo. Pero este estaba aquí. Sí, los otros tres están arriba. 11 dinosaurios. 11 dinosaurios. Dinero. Concédenos hortos. Vamos a ver. Uno está aquí, subiendo las escaleras. Los demás están más arriba. Vale, si al final es sí, subiendo. El puto muñeco, los huevos. ¡No! ¡Que me quema el culo! Métete, métete. Corre, 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 corre. ¿Qué dices? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que saltar? No puedo. ¿Qué cojones? Sí, me he quemado, pero bueno, un poco. ¡Quita! ¡Colega! Con lo... No parece fea, con lo guapa que parece y... ¡Joder, puta, qué es! A veces pasa. Este es feo. Que suba, que suba. Va a coger las cosas ahí tu vieja, ¿sabes? No, no. Ahí, a los huevecillos. No, 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 más cerca. Ahí, ahí. Ahí, ahí está bien, ¿eh? La parrilla sabe mejor. Para pa pa pa. ¡No! Me voy quemando de continuo. Vale, yo quería ahorrar. ¡Cruza! ¡Calva los huevos! Rojos, ¿eh? No, corre, 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 corre. Ah, claro, lo de darme la vuelta, eso. Lo podía haber hecho. Ah, qué bien. ¿Cómo me ha gustado eso? Que me rasque en la espalda, amigo. No queda más. Mirando a ver si había tesoricos. Hay un tesoro aquí a la misma altura. Claro que no es la bombilla esta, tiene que estar al otro lado. ¡Mira! ¿Pero por qué? ¡No me jodas! ¡No me estafes, tío! Estoy disparando. ¿Pero será posible?
¡Hostias! Prefiero el calor calentito de la pelota. ¡Sí! ¡Calor! ¡Calor! ¡Joder! Estoy muerto. Claro, pero lo que me jode es que yo estaba disparando otra vez y no valía. No valía. Señores cabrones e hijos de puta. ¿Qué? ¿Que han tirado otra pelota, tío? Pero si yo pensé que solo habían tirado una. ¿O qué pasa? Que ha bajado un poco. No he entendido yo muy bien qué ha pasado aquí. Eso me pasa por estar raterío. De todas formas, como ya sabemos eso, pues mira, casi mejor, ¿eh?, cascarla. Tío. Así sé que no tengo por qué perder el tiempo con esos monstruos. Muy bien. ¿Que van a parar? ¿No van a parar de salir pelotitas? Ahora. A tirar más, ¿no? Vaya, mira cómo baja otra, ¿eh? Para eso era ese cuadradito. No me da tiempo. Me revientan o me quemo. ¿Me va a dar tiempo? Tiempo ni de puta coña. Iba a bajar otra pelota, ¿no? Ahí está. La puerta de Alcalá, cacho de cabrón. Uy, mira, este no era tonto, ¿eh? Para MediaMarkt. Vas a dar a la palanca otra vez, ¿no? Yo paso. Voy a bajar. Corre, hostias. No, esas manos te las corto, ¿eh? Ahora soy yo el que saca las pelotas con pinches. A ver, hay un tesoro mirando para allá. Que no veo. Ahí está. Por si le da alguien por subir por aquí. Se va a poner un poco más jodido. Hay otro tesoro ahí adelante, enfrente, aquí abajo. Estaba arañando. Mira, aquí está el otro tesoro. ¿Cómo lo hago? I don't know. Primero vamos a bajar a ver qué tal será. Y luego ya, si eso, desarreamos. Iba a parar de jugar hace un buen rato, pero luego resulta que se me olvida.
Estoy entretenido. Relojes abarde, vale, estos eran caretes. Me parece que los tesoros no son de disparar de esos, son un poco más cuantiosos. Espectaculares, mejores. Podía haber lanzado, creo que no. Qué amables. Vaya hombre. Ese no me gusta, ¿eh? No os rendís, ¿verdad? A ese le odio. Pues estoy viendo un montón de cosas, tío. Vaya, seguro que la he jodido, porque eso venía bien para esos subnormales de ahí. ¿Es este o es su primo? ¡Hombre, cómo destroza! ¡No! ¡Mierda, mi protección! ¡No! ¡No, por rata, tío! ¡Por puto rata! Me ha pasado por rata, ¿eh? Porque iba bien, tenía que haberme puesto la escopeta y seguir aguantando un poco porque, vamos, me van a sobrar, me pasa siempre. Pero nada. Ese tesoro no lo podía coger, ¿no? Era el que me quedaba allí. Aunque sí, me quedaba un tesoro nada más. Cualquier persona normal por ahí se puede colar, pero Leon no puede. Además, las pistolas están bien. Y crear, puedo crear cartuchos de escopeta también. De Magnum, tío. De Magnum. Bonificador más 2 o algo así, me ha dicho. Y ahora puedo crear cartuchos de escopeta todavía. No, porque no tengo de eso. De su fusil sí, de rifle también. No me interesa de momento. Alguna granada cegadora. No sé si tengo alguna. Por si acaso voy a crear una. Y por lo demás, pues... aquí paz y después gloria. ¿Qué pasa? ¿Que no caben aquí todas juntas? Claro que caben. No sé por qué me las separa. A ver, la mierda con la mierda. Digo, las cosas estas con las cosas estas, quiero decir. Vale. Granadas aquí. Me gusta. Me gusta así. Fantástico. Qué amables. Que no escapen. Ah, coño, que este me lo había bajado yo en su momento. Bueno, pensé, pero igual no. ¡Hala! Cachitos de Miguel. Por todos los lados. Repartidos.
No voy a gastar de más. Hostias. Hijo de puta, chaval. ¿Qué? Pero... Vale, vale, no os preocupéis. Vale. Y ahora es cuando toca curarse. Coño, me empieza a joder de una manera que no me deja defenderme ni hacer nada. Cabrón. Me da igual, tío. ¿Sabes qué? Que esta es en la mierda. A la cabeza mucho. Ya me quedan pocas. Dios mío, pero sigue vivo el cabrón. Lo que pasa que es que quiero yo hacer esta parte. ¿Por qué huyes? Acércate. ¿Lo vas a pagar tú? ¿Se mata? Bueno, igual luego se levanta ahí abajo del todo. Vete tú a saber. Son súper resistentes. Estos cabronazos. ¡Hostias! Que esto se va a la mierda, ¿eh? A ver, que me marque el tesoro ese. ¿Va a ser el de los... el de los cuervos? Podría ser, ¿eh? Pero no lo sé, porque que te lo marquen... bueno, te marcan también lo de... lo de los medallones, así que quiero esperar que sí, ¿eh? Solo allí. Tiene que haber. Sin más. Pero el tema de... hostias. Eso significa que no voy a poder darme la vuelta, posiblemente. Pero ¿qué dice, señora? Como que no me deja darle al botón de correr porque se descompone esto. Vale, está claro que el que tiene buena puntería soy yo, ¿eh? No. Ah, que sigue viva. ¿Qué estás contando? Coño. Y entonces aquí, ¿cómo subo? Ahí lo único que está el buhonero, ¿no? Las armas son sinónimo de diversión, forastero. Hostia. Espérate, ahora vengo.
¿Hay una nota? No. Vamos a ver. Primero, crear. Segundo, he gastado un poco de todo, ¿eh? ¿Qué podemos hacer aquí con el buhonero? Le puedo meter dos cosas que sean iguales. Mira, esta. Es que al final lo de incrustar gemas, estas las pagan muy bien los borilos. 9000. Yo creo que es de lo más caro. Pero es que lo he juntado con los otros. Este, pues nada, necesitaría más diamantes, más zafiros o alguna cosa de esas. Y es una putada, porque podría ir guardando esos berilos, pero es que llega un momento en que dices, joder. Claro, las mejores combinaciones, pues es, mira, voy a incrustar gemas aquí. Y siempre es fácil, porque de los rojos, pues es lo que he estado haciendo varias. Y sube bastante la pasta, ¿eh? Bienvenido. Oh. ¿Qué compras? Forastero, te pagaré una fortuna por eso. Mira cómo se... parece que se rechupetea y todo, ¿eh? Tarea fácil. 9500 por repararlo, a menos huevos. La red exclusiva aumenta la potencia por 1,5. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, ¿verdad? Hostia. O sea, el exclusivo es eso. Va, pues entonces le voy a ir metiendo un poco de potencia a esto, ¿no? Como tú ordenaste. Claro, tío. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Claro, cabrón, pero deja de pedir tanta pasta por todo. Un arma bien ajustada puede compensarla como nuevo. Pues la verdad es que gastar más como que no me interesa. Vender más de momento tampoco. Y comprar que podría comprar. Recursos pequeños para hacer cosas. Mi inventario está en perfecto estado. Yo creo que recursos pequeños podría comprar, porque es lo que más me interesa. Los recursos grandes no es que me llamen la atención, porque no van para las pretensiones que tengo yo en cuanto a esto. Pero vamos, que es que tampoco tengo pólvora ahora. ¿Cuánta pólvora me queda? 9. Bueno, más adelante. Días completar cualquier petición que tengas pendiente. Vale, chicos, pues me jode, porque quiero seguir y me gustaría seguir avanzando, porque me está pareciendo de... ¡buah! Iba a decir una cosa muy bestia, digo mucho esta cosa a veces. Me está gustando muchísimo, pero muchísimo, de verdad. Me está gustando muchísimo. Lo estoy disfrutando, pero mogollón. Y yo seguiría, pero bueno, mañana hay que currar, hay que cuidarse un poco, ¿no? ¿Queréis que no? Mañana volvemos, seguimos dándole caña y a ver si lo terminamos, pues no tardando mucho. No lo sé. Directo número 5. Yo creo que este juego no me va a durar más de 7 directos y unas 20 o 22, 23 horas, diría yo. Voy con calma, voy haciendo prácticamente todo, voy cogiendo los tesoritos que hay por aquí, cosillas que hay por allá, contratos que hay que hacer para conseguir mejoras y cosas chulas. Y pues ahí estamos, chavalotes. Pues nada, gracias por acompañarme esta noche. Supongo que es un título pues muy deseado por vos, por la comunidad de los jugones, y como pues vosotros, que sois mi comunidad, sois jugadores, pues supongo que no queráis ver demasiado a alguno de vosotros, y por eso somos pocos, porque en otros sitios, pues yo que sé, donde esté, a ver, no me puedo comparar yo con esa gente, pero Jordi Wild o lo que sea tiene millones de visitas fijo de este juego que le... Y yo os digo que la mayoría de la gente que le ve jugar no son videojugadores al uso como vosotros. Esa es la diferencia. Yo creo que vosotros queréis muchas veces, la mayoría, disfrutarlo y no ver spoiler.
es el tema. Pero claro, por otra parte, me gustaría tener mejor recibimiento porque es un juego caro que acaba de salir. Por eso, a todos los que estáis aquí siempre conmigo, sea como sea, muchas gracias, de verdad. Oye, porque me hacéis un poquito de compañía, tenemos un poquito de feedback por aquí, un poquito de opiniones, un poquitito de conversación. Y se agradece porque le dais vidilla. Chavalotes, pues nada más. Seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Hasta mañana, porque mañana hay que darle. Yo creo, no lo sé, igual luego se alarga uno más, pero yo creo que va a haber dos directos más. A lo sumo igual, me lo tomo con mucha calma, tres, pero ya lo terminamos. Y a otra cosa, porque además ha salido Nine Years of Shadows y me hubiera gustado jugarlo, ha salido hoy. Habrá gente viciando, que no ha aparecido aquí porque se estarán viciando como perras, y lo entiendo, normal, yo haría lo mismo. Tiene que estar guapo, tarde o temprano, pues como no se puede jugar el día de lanzamiento, habrá que jugarlo más adelante, ya iremos viendo, chicos. Aparte de que luego también sale otro juego el día 30 de ese mismo mes, que no sé si nos va a dar tiempo a jugar, y si no, el día 7 de abril tenemos Curse of the Sea Rats, que se lo tengo reservado, me lo traerán a casa, supongo que lo tenga ya para esa misma noche del estreno, y lo jugaremos, así que no os preocupéis. Además, en Semana Santa, cojonudo, que estoy descansado, no tengo que ir a currar ni nada, así que de puta madre. Chavales, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao, chao. Gente, antes de seguir, pues...